Nosotros lo único que tenemos es un equilibrio, se van a colocar en cuatro filas, en dos filas cada uno, es decir, en lo alto del banco sueco se pone la mitad del equipo 1, aquí se pone la mitad del equipo 2, aquí se pone la mitad del equipo 1, y lo alto del banco sueco otra vez la mitad del equipo 2, ¿vale? Y entonces, hay dos objetivos principales. Conseguir el mayor número de pases posible entre los miembros del equipo. Es decir, pues los que están en los altos bancos suecos pues tienen la facilidad, digamos, entre comas, de realizar pases desde aquí, porque están en altura, ¿vale? Intentando sobrepasar los miembros del otro equipo porque van a intentar robar el balón, ¿vale? Esto va a pasar tanto aquí, en esta situación como he puesto, como aquí, lo mismo. Va a realizar en el otro banco sueco, realizarán pases aquí y estos tendrán que intentar robar el balón, ¿vale? Eso por ahí. Para hacerlo más complejo, pues no se puede. O sea, aquí el equipo se coloca ante los jugadores y no podrá salir. Intentaremos la salida de los jugadores para recibir balón. Y los que tienen que hacer el banco sueco no podrán bajarse del banco para recibir balón por ahí. Y ahora, eso está bien, ¿vale? Un objetivo sería intentar conseguir el máximo número de pases entre miembros de nuestro equipo, ¿vale? Y ahora, si el equipo contrario, si yo estoy aquí colocado y ellos realizan pases y yo estoy intentando robar balón y yo cojo un balón, tengo la posibilidad de matar a los miembros del equipo contrario, a uno. Es decir, conforme con el balón, nos separa el juego, elijo al miembro que quiero de esa fila o de esta fila, de tiro, y lo mato, ¿vale? Que le acierto, lo mato, si no, se continúa el juego, ¿vale? ¿Qué puede? ¿Qué? Tenga que estar quieto. Claro, si el hace 20 interceptas pero bota eso vale o no, tienes que cogerlo sin que bote. Tienes que cogerlo sin que bote. Si muere, el juego, si cuando coge el balón se para y tienes que intentar matar a alguien. Si lo va a matar a alguien, ¿no va a tomar y nos paramos todos? No, se coge y se intenta matar a alguien. Si me lo tira a mí yo para matarme, yo lo puedo sin que tirar. Tienes que evitarlo, no es como matar. Si muere, te va al coro de tu respectivo equipo. El coro de equipo 1 será que está allí. Y el del equipo 2 será aquel de allí, ¿vale? Y ahora, seguimos con las normas del juego, ¿vale? Los jugadores que siempre tienen los conos, pues están muertos, ¿vale? Pero hay una opción de salvar a los compañeros del equipo, que eso no lo he mencionado. El objetivo hemos dicho que el objetivo del juego, pues sería, es que hemos dicho, dar el mayor número de pases, y el 2 va a ser intentar mantener el menor número posible de miembros del equipo en el coro. Es decir, la forma que vamos a salvar es que mientras sigue el juego de pases, y luego intenta tomar el balón, un miembro de la fila que quiera, en el momento que quiera, sale directamente. En plan, si yo estoy, por ejemplo, aquí, pues yo salgo directamente a salvar a mi compañero y tengo que hacer un choque de trasero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tiene un contra. Si ellos están realizando pasos, cualquier jugador que esté realizando pasos en cualquier momento puede coger el balón y decir. Y si ve que sale a salvar a tu compañero, puede intentar matarte. Y si te mata, pues también está muerto. ¿Salir de la fila o no? O sea, ¿salir de la fila? Ahí te estás matando, ¿no? O sea, tú estás en la fila, no pasa, lo veis, lo intentas matar, ¿vale? Aunque no lo intentas matar, ¿qué? Exactamente. Vale, pues esto sería una mera representación también de haber sido, ¿vale? Para que se vea como lo he explicado, ¿vale? Y ahora, pues, le hacemos fila, o sea, aquí que se ponga una fila de miembros del equipo rojo y aquí otra, ¿vale? Y otro equipo igual. Oh!
¡Pasito! ¡Pero vamos a los tres! ¡Así que! ¿Cuál es el objetivo? A una de las